Hola a todos y aquí estoy con una parte más de pena con amigos y bueno, como supervivencia en pena en pueblo con amigos o algo así habré puesto de título, pero bueno. Y como veis había caído uno de mi equipo que, o sea, iba ya sin titán y estaba cayendo un huevo de veces que luego me hice, pero bueno. Hay que decir que yo con titán tengo chiripa y aguanto bastante, que ya se verá en esta partida. Bueno, en esta partida, no sé si exactamente en esta parte o no, pero hay un periodo en el que no tengo titán, no tengo balas y todo el rato esquivando zombies. Y hay que decir que atravieso bolas enteritas, ¿sabes? Pero o sea, con un chorrón, creo que flipas, pero bueno, es lo que toca. Bueno, es lo que me tocó. O sea, porque vamos, que me habría venido una de rayos mejoradas ahí para hacer puntos, pero bueno. Aquí dije, vale, me tengo que pillar el Quick Revive, este, pero en nada que pueda. Pero claro, estaba todo el rato y dije, joder, o sea, acuérdate de mirar el marcador, ¿sabes? Cuando vayas a pillar la bala de la MK14 para ver cuántas balas gastas. Porque dije, joder, si no son 300, si son 500, ahora me acabo de quedar sin balas, ¿sabes? Y no veas, aquí, o sea, todo el rato era un riesgo, ya aquí empezaron a reaparecer muchos zombies y dije, nada. Ya llega un momento en el que... Ni que se estaba complicando mucho la cosa porque de la ronda 16 aquí y ya dije, joder, o sea, empiezan a caer lo de mi equipo, aquí vuelve a caer y dije, joder, a ver, ya, yo ya estaba nerviosito de que dije, nada, venga, aquí de repente una bola y dije, vale, o sea, no tenías otro sitio para mejorar, no, no, o sea, ponte a mejorar ahora, encima ahí como un lento, y dije, vale, aquí de repente hubo un bujo o algo y pasé entre medias y dije, joder, que bien me ha venido, que viene un huevo de zombies, y dije, vale, tengo que ir a por este. Y encima no tengo Quick Revive, que dije ya que estaba ahí por lo menos me podía haber pillado el Quick Revive, pero nada, aquí dije, vale, que venga la tía esta, que vengan todos los zombies, aquí dije, a ver si me puedo llevar la bola y pumba, por aquí venían, pum 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 pum, y la palmé, por intentar llevarme la bola y que le revivieran, perdí titán, y bueno, pero a ver qué se le va a hacer, o sea, aquí ya estaba empezando a ponerme nervioso, pues dije, vale, o sea, estamos empezando a perder bastante titán y bastante movida. Y ya va mal, ¿sabes? O sea, ya va muy mal la cosa porque ya estamos todos del equipo sin titán y bueno, encima no tengo ni Quick Revive, que dije, joder, o sea, lo podía haber pillado, pero bueno, ahí jugué mal porque ahí lo que tenía que haber hecho es ir para arriba y había intentado cubrir, pero es que claro, cubrir con una MK14, o sea, es que me sentía como que sabía lo que tenía que hacer, pero no lo podía hacer entre las armas y las ventajas que tenía, pues, o sea, es que la MK14 otra vez era como otra vez sin balas, tío, o sea, es que es como... Joder, que arma, que es que vamos, no mata, o sea, bueno, es que también la ronda 17, pero es que no mataba nada, o sea, es que ya era como, necesitaba un huevo de balas, aquí vuelven a tirar un mono, y era este otra vez, que dije, joder, tío, deja de gastar mono, ¿sabes? Que no tenemos otra cosa que hacer que perder mono, ¿sabes? Como estamos cayendo tan boca a veces, es como en plan, que no sobran, pero bueno, aquí la gente se queda sin munición y no piensa, o sea, es que es como, vale, venga, vamos a tirar un mono, que me quedo sin munición y eso es como una granada, ¿sabes? Pero vamos. Que, por cierto, yo de granadas también iba mal, que ya me quedaba una y es que estaba viendo que dije, guau. A ver si consigo hacer puntos. Que estaba aquí intentando hacer puntos para el titán, que ya la había vuelto a perder, que dije, joder, o sea, que no me voy a conseguir levantar cabeza, pero bueno, que ya ronda 18 y dije, joder, o sea, y sin tocar munición, que yo creo que ya llevamos desde la ronda 10 o ronda 11 sin que tocara munición a ninguno de los dos equipos, que es que era como en plan. ¿Sabes, tío? 8 rondas. O sea, es que 8 rondas. Y bueno, aquí ya estaba viendo y dije, guau, pues tampoco me dan ánimo de tirar de caja que ya veo ahí la penga explotado. Pero bueno, que luego lo malo de una pena ahí es que puedes jorobar el Quick Revive si no tienes cuidado. Y un Quick Revive jodido en una ronda 18. No veas, aquí que volvió a caer este y dije, guau. Pues ya esta vez sí que la has palmado porque no tengo titán y dije, guau. Van todos los zombies por ahí, así que, a ver, todos que me siguen me lo voy a intentar llevar, aquí están haciendo bola, aquí dije, a ver si escapamos, vale, aquí de repente se juntan las bolas y ¡bumba! Para mí como un idiota por intentar que se acumularan los zombies en la calle, a ver si podía venir el otro de mi equipo, que es el que tenía titán y el Quick Revive, y nada, aquí no aparecía nadie, y bueno, aquí ya veis que le estaban encerrando los zombies, y dije, vale, van a mantener los zombies por aquí y no... Y bueno, aquí dije, guau, vienen todos los zombies, el de mi equipo que ni apareció, dije, guau, este no va a intentar ni venir, y bueno, aquí de repente se van, aquí aparece el de mi equipo, y dije, venga, a ver, que nos tienes que reanimar.
Aquí nos tienes que reanimar ya. Y bueno, aquí ya he visto la de zombies y dije, bueno, va a poder pasar. Y el que estaba arriba dije, nada, o sea, es que tiene que estar ya más muerto que yo que sé. Aquí de repente, el de arriba parecía que había saltado o algo y le habían conseguido reanimar. Que pues a lo mejor habían tardado tanto en ir a por mí. Aquí ya consigo levantarme otra vez, empezar a disparar y dije, joder, es que necesito titán porque, o sea, el equipo está cayendo igual que yo. Luego estamos todo el rato confiando en el otro del equipo, que quieras o no, como tenga un fallo él, pierda titán, estamos muertos porque, o sea, el otro de mi equipo estaba cayendo, yo estaba cayendo, y si no tenemos a este que va ahora adelante, no conseguíamos, o sea, no habríamos conseguido aguantar, yo creo que tanto, porque ya estamos sin titán, no estamos sin revive, si no, no revivía él, no nos podíamos reanimar, pero casi seguro. Así que bueno, aquí es que ya han intentado ir a por él, pues dije, o sea, es que voy a intentar ir a por él, va a haber un huevo de zombies, es que voy a ir y la voy a palmar, o sea, y es que era como cada vez que la palma él, la palmo yo, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Es que ya llega un momento en el que dice, no puedo, o sea, si no va él, yo no lo voy a poder reanimar. Y aquí vuelve a caer y dije, joder, tío, yo también estoy sin titán y me estoy cayendo un huevo de veces, ¿sabes? Así que no me jorobe, vete por un lado que no haya zombies, seas como yo, que más o menos estaba intentando no arriesgarme mucho, disparar a las bolas desde fuera, o sea, la gente que estaba haciendo bolas estaba intentando robar unos cuantos puntitos, unos cuantos zombies como pudiera, y bueno, o sea, estaba aquí intentando dar vueltas al edificio y dije, venga, no te me pongas ahí, que como te me pongas en medio, aquí otra vez que la cae, que la caga y cae, y dije, joder, tío, o sea, a ver, ya estás cayendo demasiadas veces, y eso que yo justamente en zombies soy el típico que necesita titán todo el rato porque cae tropecientas mil veces. Aquí dije, bueno, me va a pillar titán, a ver si puedo ir yo por lo menos a arriesgarme alguna vez e ir a reanimarle, porque bueno, tampoco es en plan para dejarle tirado, pero bueno, dije, joder, no tengo Q-Revive, así que tampoco va a ser una reanimación súper rápida, pero bueno, que ya quieras o no, también se me estaba quedando la MK14 sin balas, luego a Finfall, que seguía sin balas, que ya, o sea, es que no sé ni cuántas rondas lleva sin balas ya, creo que llevará, pues llevará hasta cinco, más de 5 rondas, yo creo, pues creo que tocó munición la última vez, creo, en la ronda 11 o por ahí, o sea, que es que ya llevamos sin munición la tira, o sea, es que esto era imposible, y dije, vale, aquí ya la he cagado, aquí era como en plan, mátame, que no te puedo matar, o sea, si no petaba la, si no me mataba el zombie, me mataba la granada, y es que gracias, no iba con la MK14, me quedan 2 balas, y dije, a este no me lo cargo. De aquí me volvieron a reanimar y dije, vale, estamos otra vez como al principio. Así que dije, vale, no tenemos titán. Y no tenemos titán. Así que, vale, venga, otra vez a ser útil para el equipo. Dije, bueno, y encima me he quedado con poquísima munición. Vamos, con poquísimos puntos que a lo mejor no puedo comprar ni munición. Aquí ya veis que creo que eran, no me acuerdo exactamente cuánto era. Creo que tenemos 510 y nos ha bajado hasta 260, así que más o menos tendremos uno, te costará la munición unos 150 o por ahí. Pero bueno, no, espérate, unos 250, que digo yo, 150. Y me gustaría a mí. Pero bueno, aquí, o sea, este jugó mal, el del otro equipo jugó mal, que se llevó toda la bola, ¿sabes? O sea, por querer. Mira, aquí le robé un cabullo y todo, y dije, venga, a ver, que te tienes que poner las pilas, que te tienes que poner las pilas. Que tienes que empezar a ganar puntos y a ver si conseguimos titán. O sea, estás todo el rato titán y Q-Revive. Y ya con eso ya mejoras la Finfall, por ejemplo, para que te den balas. Pues dije, si mejoras el MK14, me van a costar más las balas de la pared y tampoco me va a rentar mucho. Pero bueno, dije, a ver, tenemos que mejorarlo y son 5.000 puntos. Así que tengo que tener un periodo muy bueno aguantando con el titán y con el Q-Revive. Y bueno, o sea, es que siempre era arriesgarte mucho para ir a por balas de la MK14 y que luego encima estás ahí en un callejón que es que está en una esquina que es súper fácil que venga cualquier zombie o cualquier movida y te haga tapón y ya estés muerto. O sea, y hay que, o sea, es que era un sitio súper chungo, pero bueno. Y que aquí estaba intentando aguantar con este que tampoco tenía titán y dice, venga, me tiro que si no la palmamos aquí, decíamos, pues vamos a ir juntos y nos vamos a intentar ir protegiendo y yo iba a lo mío, pero bueno. O sea, pues cuando lo hice de repente me había dado la vuelta y dije, ah, sí, pues no cuentes conmigo que ya no estoy a tu lado, pero bueno.
Aquí estaba intentando ya tirar de todo. Dije, venga, tiro granadas, tiro de todo. Y aquí de repente tuve la típica suerte de que habían reaparecido en unos segundos en un pasillo. Porque estaba este arriba y me empezaba a dar un toque uno, me empezaba a dar un toque el otro y otra vez a palmarla. De aquí me volvieron a reanimar y dije, venga, venga, corre, que encima aquí hubo una parte y dije, este ya se me pone en medio. O sea, este es que era tonto, o sea, no tenía otro nombre. Te pones ahí en medio, pero es que estaba como ausente. Así que dije, vale, te quedas ahí quieto y yo estoy sin titán, veo que hay un huevo de zombies ahí abajo, así que la voy a palmar y me voy a cagar en todo, que también es del equipo contrario y quieras que no, se trata de putear, pero bueno. Que también en buen plan quedarte ahí en una puerta, porque claro, estoy yo delante, en teoría se debería de salvar él, ¿sabes? Pues, vamos, me deberían de matar a mí los zombies antes, pero bueno, o sea, aquí ya veis que era un lío porque era todo el rato, te mueves a un sitio, hay zombies, te mueves al otro, hay zombies, y dije, vale, a ver, que ya me estoy quedando otra vez sin balas, o sea, ya es que es como en plan, y estaba apurando al máximo que si os fijéis, es como otra vez que a lo mejor dice, bueno, me queda un cargador, venga, ahora que es el cambio de ronda. Voy a ir a comprar balas, ¿no? Era todo el rato, me quedo a cero y venga, vamos a por balas. Así todo el rato, aquí ya veis que me quedo a cero y a por balas. Porque era súper chungo, aquí ya ronda 19, ya dije, joder, tío, ronda 19, sin titán y sin nada. Y cada vez pasamos las rondas y seguimos como si fuera la ronda 1. Pero bueno, y luego tampoco tocaba munición, así que no ayudaba. O sea, pero no ayudaba para nada. Y bueno, ya veis que está aquí y también hace bastante tiempo que no toca el cabún y bueno. Y tampoco he tocado muchas bonificaciones, pero si os dais cuenta, al principio ha tocado muchas veces el cebo y tal, pero ahora mismo no ha tocado casi ninguna. En las primeras rondas yo creo que ha tocado una ronda sí, una ronda no. Y ahora de repente ya no toca, así que ya estaba como un poco el juego en plan puteando que no tocaran bonificaciones a ver quién es el que caía, pero bueno, tocaban por dos y tal, pero tampoco es que tengan demasiada utilidad. Pero bueno. Aquí dije, a ver cuando caemos, que yo estaba ya pensando, yo digo, vamos a caer nosotros, porque yo, por ejemplo, voy sin titán, luego había otro de mi equipo que también iba bastante mal, y dije, vale, solo hay uno del equipo que va más o menos bien, aquí había tocado un cebo, así que dije, mira, bastante chulo, que ahora en una ronda de estas sí que te puede venir mal, porque, o sea, ya veis, el tío del cebo, o sea, estaba ahí. En una pelota de zombies que dije, o tiene una ametralladora ligera o no sale de ahí. Aquí dije, tiene una granada que quiera hacer o no es para ayudarle, pero también me va a llevar un huevo de puntos. Y no sé qué pasa con la granada, pero no me dieron puntos. Pero bueno, aquí dije, joder, cuántas luces, cuántos zombies tienen que tener ahí. Y de repente sale este de la nada y no la había visto ni bajar. O sea, está la sala vacía, disparas tres balas y de repente, pumba, tienes un zombie detrás, ¿sabes? Es que es lo más normal del mundo, pero bueno. Aquí reaparece la caja ahí, que o sea, la caja ya la tenía más perdida, que es que, vamos, hacía que no tiraba, creo que tira una vez en esta partida. Me ha tocado la finfal y ya está. Aquí, o sea, me volvieron a matar y no vi ni al zombie que me mató, que me imagino que sería esta tía de atrás, pero bueno. Aquí dije, vale, que me tiene que venir a reanimar a alguien, estoy en todo el medio, así que dije, vale, todo del equipo contrario, me reaniman y dije, venga, a correr. Y bueno, aquí ya veis que todo lo que intentaron venir a jorobarme, aquí dije, guau, 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 que se nos complica. Aquí dije, vale, si dejéis de ir todo el mundo al callejón y nada, aquí otra vez la palmo, y dije, vale. Aquí es cuando creo que ya me empecé a quedar sin balas y dije, venga, vamos a esquivar zombies y bueno, aquí ya veis, o sea, es que los callejones eran la leche. Pero vamos, o sea, había un huevo de zombies, todavía los edificios reaparecían y no habían dando, pero los callejones es que te pillaban en nada. Aquí no me estaban reapareciendo y tal, y bueno. Aquí ya veis que iba este con la MK14 mejorada y dije, joder, o sea, es que ahí va demasiado bien y lo del otro equipo también se les ve que no caen, así que dije, nada, a ver, que me tengo que poner las pilas y nada, o sea, todo el rato que la palmaba pues que ya no te daba ni tiempo, o sea, es que era ver un zombie y es que no te daba ni tiempo irte a un lado y ya te había dado de 3 metros el zombie, ya de una leche ya prácticamente te mataba, porque bueno, sí, te dan dos leches y ya. Entre una leche y otra y 0,1 segundo o por ahí, ¿sabes? Que prácticamente te la dan de seguida, así que prácticamente ya te mandan una leche. Y aquí otra vez a palmarla porque, bueno, o sea, es que es imposible. O sea, es que te dan una leche y te quedas, te ves rojo y es que era imposible. O sea, es que ya llega un momento en el que dije, o tengo chiripa y toca munición. Dejo de
de tener que pillar balas de la MK14 y con un poco de suerte me pillo Titanic, lo pierdo o la palmo. Aquí dije, vale, hay de otro, así que venga a ver. Y la palmen ya que me tienen hasta las narices, así que dije, venga a ver. Ya están palmando. Aquí creo que al final no sé si pudieron ir a por mí o no pudieron ir a por mí, o espérate. Que no tengo ni idea. Aquí ya vi que había un huevo de zombies y dije, vale, a ver. Me están reanimando, aquí no pudo y dije, vale. Ya la he palmado, o sea, aquí la palmé y bueno. A ver si podemos seguir a alguno. Vale, este del equipo, vamos a seguir a este. Que bueno, que iba con la chicón, ya vi que todos los del equipo contrario ya habían caído y dije, vale, venga, venga, que ganamos, que ganamos. Y dije, solo tenemos que aguantar la ronda. Que quieras o no, aguantar una ronda, si no se nos ponen en medio y no nos putean, podemos ganar. Aquí, venga. Ya quedaban un poquito para que la palmaran. Aquí dije, venga, que pueden aguantar. Que tienen aquí una Han, que no se queden sin balas, que eso era lo que más me preocupaba. Pues dije, venga, a ver. Que ahora nos toca aguantar una ronda de 6. Le toca aguantar una ronda de 6 a dos personas. Que quieras o no, me preocupaba mucho el que la palmaran. Pero ya veis aquí que este se estaba chuleando y dije, venga, Ale, que hay que aguantar una ronda, es una ronda 19, lo hemos pasado muy mal, tampoco es como para chulearte demasiado, pero bueno. Aquí ya veis que este tenía el titán, tenía la Han, ya ver, este la había palmado. Y este, bueno, ya veis aquí tiene la granada, así que tiene la MK14 mejorada, que si os digo la verdad es una mierda. Pero bueno, ya veis que la tenía 100 balas y bueno, aquí malgastando munición y dije, ya verás como al final la lían, o sea, hacía lo tonto. Pues ya llega un momento en el que sí, te chulea de, vale, le vamos a ganar, pero, ¿sabes? O sea, consciéntate, tío, que es una ronda de 19, vas con ventaja bastante mal. Y bueno, o sea, quieras o no, de balas ya me dirás. O sea, iba bastante mal y el otro iba con la MK14 de balas y dije, no os pongáis a malgastar balas, a ver si no nos va a dar las balas y la vamos a palmar. Pero bueno, o sea, aquí la idea era hacer hasta un buñón y todo, y nos íbamos a chulear y creo que al final lo hacemos y nos chuleamos y todo. Bueno, yo no, porque la había palmado. O sea, qué casualidad que la palmé yo en la última ronda. Que dije, joder, llevo ahí aguantando más o menos justito todo el rato y de repente en la última ronda la palmo. Pero bueno, por lo menos ya veis que va bastante bien. Aquí mejoran y dije, ya estamos con las gilipolleces de mejoro. Ahora dije, vale, venga, ahora no puedes pillar la Han, ¿sabes? Y nos hemos quedado sin balas. Aquí ya veis, o sea, aquí dije, vale, venga. Le vas a palmar al final por idiota. Y aquí yo creo que perdió hasta la Han y todo. Por tonterías, o sea, por tonterías. Y ya es como te quedas con 5 balas. Y dije, vale, a ver si pilla la Han o no. Vale, aquí otra vez las palmas no le dije. Ya verás como al final no aguantan. De aquí la había perdido. Aquí ya estaba sin balas. Y dije, venga, hombre. Un pin de inteligente. Bueno, mejor lo ves. Y bueno, esta parte la voy a dejar. Voy a cortar. Bueno. La voy a dejar un poquito más larga, pero bueno, aquí ya veis que este pie no se va a la del MP5. Aquí no podía, dije, venga, o sea, pillaros ya las puñeteras balas que os queden y a ver si os la cargáis ya, porque vamos a ver si os cargáis ya los zombies, porque madre mía, aquí ya veis que la MK14 mejorada tiene muchas balas, pero bueno, aquí tirando granadas, dije, venga, vamos a dejar de jugar a tirar granaditas y vamos a ponernos en serio, pues yo estaba aquí ya con unos nervios que dije, ya verás como al final. A lo tonto, la vamos a palmar. O sea, la vamos a palmar y tampoco sabía qué pasaba ni con la palmaba. Porque, vamos, normalmente, cuando caen todos los del equipo, suele sobrevivir el otro equipo. Pero dije, ¿y si de repente caen estos, por ejemplo, qué pasaría? ¿Que nos reaniman a todos con pistola o vuelve a empezar la partida? O no sé. Pero bueno, pues imagínate reanimar a 6 tíos en una ronda 19 con pistola, ¿sabes? Es que no la aguantas. Pero bueno, no sé qué pasaría. O sea, la verdad es que un día lo tendré que comprobar si tengo tiempo, pero bueno, es una cosa que me pregunto. Y bueno, aquí ya veis que estaban aguantando, ya ves. Bueno, aquí el otro básicamente igual, que había perdido la Han, así que estaba con la MP5 y dije, venga, a ver, que ya quedan nada de zombies. Y bueno, queda nada de zombies. Aquí tu mano así todo, dije, o sea, es que me pone histérico, o sea, os lo juro. Me pone histérico, porque es como en plan, te tumbas y por hacer el tonto, porque o sea, justamente no es que venían pocos zombies, pues ya veis que llevan ya por lo menos 1 minuto o 2 minutos, sin parar de disparar todo el rato, pim pam, este que casi pierde titán, y dije, joder, o sea, es que es una ronda 19, es arriesgado, y es arriesgado, ¿sabes? Es que no te creas que es una ronda para tomarte la coña, aquí ya veis que otra vez, que no sabe ni cómo se libró, o sea, si no llega a tener suerte.
de que no tenía nada detrás, ya la habría palmado. Y bueno, aquí disparando y dije, venga, corre. Aquí se quedó pillado y dije, vale, venga, no la palmes, no la palmes. Y bueno, de chiripa se libró. O sea, hay que decirlo que bueno, sí, eso hay movimientos de en plan, sea hacer bola, pero vamos, también eso de ir de espaldas todo el rato y darte contra las cosas es un riesgo. Yo aquí estaba con unos nervios porque es que era como en plan, dije, ya verás cómo al final la tenemos que liar. Y todo el rato comprándote ventajas, es como en plan, ¿sabes, tío? O sea, aguanta la puñetera ronda y deja de hacer el chorra, pues no me jorobes. Pero bueno, aquí ya veis que había un huevo de zombies y dije, joder, o sea, pero ¿cómo pueden salir tanto? Pues también la ronda 19 y era de 6 personas, dije, joder. Por lo menos esto que yo que sé, un cabún, un instanquil o alguna movida de estas, pero nada, no tocaba de nada y dije, joder, iba sin tocar la tira que nos toque ahora. Aquí ya veis que haciendo bola y dije, venga, a ver, que tenemos que ganar. Aquí de repente este se mete en medio de la bola que dije, o sea, mira, si llegas a tener mi conexión es que es para, o sea, la habría palmado. Pero bueno, pues ya ves que con mi conexión en nada te dan un golpe y la has palmado. Y aquí de repente te pones de cara y todo y no la palmas, pero bueno. Luego eso tiene mucho que ver. Luego eso no tiene nada que ver, ¿sabes? Pero en realidad sí que tiene mucho que ver. Aquí iban a disparar las muñones. Ese es el muñón que tenían preparado para chularse un poquito. Y dije, venga, a ver, no te lo vayas a cargar. Que quieras o no, con el auto apuntado te lo puedes cargar. Y bueno, aquí todo el rato disparando no paraban de venir zombies. Y dije, venga, hombre, a ver, pasar la puñetera ronda ya, que no me jorobes. Aquí con la chica sin balas, la MP5 sin balas, un huevo de zombie, dije, nada, este ya la palma. Así que vamos a ver qué tal va el otro. Esto es observando la partida como yo. Estarían todo el rato, oye, pálmala, no sé qué. Yo creo que les oía y todo hablar a ellos cuando está muerto o no sé. No me acuerdo, o sea, no me acuerdo, pero bueno, aquí ya veis que todo el rato con la MP5, pim pam, pim pam, pim pam. Y bueno, aquí dije, joder, a ver, que están partiendo las bolas. Luego aquí este que venía, dije, es como, joder, tío. O ponéis de acuerdo para ir al mismo sitio, o ponéis de acuerdo para ir al mismo sitio. Y bueno, aquí ya veis que es que 2.500 puntos cuesta la recargar la MK14 mejorada, que menos mal que no la mejoré yo, pues que si no ya es la ruina total. Que me habría quedado sin ningún arma con balas, pero bueno, aquí otra vez que no paraban de venir, dije, venga, a ver, al final la vais a cargar el muñón así en plan tontería. Y bueno, o sea, aquí otra vez que no paraban de reaparecer, dije, joder, cuántos zombies van a aparecer aquí. O sea, es que ya llevaban la tira, dije, joder, que la ronda 19 es más larga de mi vida. Y otra vez, y otra vez, dije, joder, que paran de reaparecer zombies ya, sabes, que ya suficientes y han aguantado, sabes, así por lo menos tenemos un poquito de suerte y ya dejan de reaparecer, porque madre mía, aquí, o sea, ya veis que otra vez que venían más zombies, aquí más, más, más y más, y dije, vale, a ver si paran de reaparecer. Yo aquí estaba un poquito entre nervios, entre chuleándome de los otros de en plan, o vamos a ganar, ¿sabes? Pero vamos, aquí ya veis que tampoco tenía mucha idea de hacer bola. O sea, hay que decirlo, que se podían haber puesto de acuerdo para ir al mismo sitio y disparar, ¿sabes? Que ya que quedan dos en la partida, pues bueno, ¿sabes? Tampoco te cuesta mucho, ya que hemos intentado estar lo más, vamos, jugar lo más en equipo posible, pues bueno, ¿sabes? Terminamos así, que es lo que nos ha llevado aquí a aguantar tanto. Pero bueno, ya veis que todo el rato era como en plan disparando, disparando, disparando. Y venían un huevo de zombies. Aquí ya de repente ya no quedaban zombies y ya por fin la victoria. Que no veas lo que me costó. Yo no maté casi nada. Pues, o sea, con la MK14 ya veis que no maté ni a 100. O sea, es que fue una mierda de partida, pero vamos, que flipas. Que dentro de lo que cabe no fui ni el que más cayó. O sea, es que, bueno, sí fui el que más cayó, pero bueno, dentro de lo que cabe no caí de tan seguido. Caí un poquito más distribuido en la ronda. No caí tantas veces. Y bueno, también he estado sin titán prácticamente. Yo creo que lo he tenido en dos rondas y luego he estado sin titán el resto. Luego he estado sin armas mejoradas. Y bueno, la verdad hay que decir que ha sido una partida en la que me ha costado bastante, pero bueno, al final hemos ganado, no por tanto mérito mío, pero bueno, o sea, hay que decir que también he tenido mala suerte, porque bueno, hemos tenido mala suerte todos los que jugamos esta partida, porque no nos toca la munición. Luego yo también con el perder el titán tantas veces. Y bueno, al final 19 rondas. Y bueno, ya sabéis el equipo favorito. Si nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.